En este video te voy a mostrar todas las actualizaciones que ha hecho Audacity hasta el momento en el que estás viendo en este video y te voy a contar las sorpresas, los regalos, las mejoras y las opciones que antes no estaban o las que no has encontrado. Pues aquí te voy a razonar también por qué están y en dónde se encuentran ahora para que puedas hacer esto totalmente gratis. Ya sabes que puedes descargar e instalar Audacity en su página oficial que te voy a dejar justo ahora en pantalla, así que ya sabes a dónde ir. También te lo voy a dejar en la caja de la descripción y déjame un comentario ahí en la caja de los comentarios de qué país me estás viendo. Vamos a ir directamente a lo que nos ofrece Audacity en esta oportunidad. En el archivo ya nos da la opción para configurar la página y luego poder imprimirla no sé si alguien vaya a necesitar esto pero por si te sirve con mucho gusto acá está como siempre Audacity entregándote lo mejor acá está la opción para exportar audio que en esta oportunidad te quiero comentar que si quieres exportarlo acá lo que puedes hacer es ponerle pues, un, algún nombre She stay there y listo, ya te ofrece en dónde lo quieres guardar, si quieres guardarlo en tus descargas, en tu música, en donde quieras, yo lo voy a dejar por default. Y acá te ofrece muchos tipos de archivos en lo que los puedes guardar. Esto es para el uso que más convenga. En este caso sería MP3, ya te pide cómo lo quieres guardar, en mono, en estéreo, en mapeo personalizado. Y las frecuencias y todo esto, déjalo como tal y le puedes dar exportar y automáticamente se va a exportar tu proyecto totalmente completo. Luego de ello, tenemos a la hora de exportar, ya te voy a enseñar dónde está nuestra biblioteca y qué necesitas, qué complemento necesitas para esto. Muy bien, a la hora de importar tenemos también espacio acá, audio, midi, etiquetas y datos en bruto. A la hora de editar, ahora ya tenemos la eliminación especial, que sería esta parte, dividir y cortar, silenciar audio y recortar audio. Ahí te tira todos los comandos, bloques de audio, etiquetas, audio etiquetado. Y aquí tenemos una parte que ahora nos viene a sorprender porque nos dice configuración del audio. Te recomiendo el MME. Ya más adelante vamos a ver qué es WhatsApp. Esto nos va a servir para grabar el audio del sistema de nuestra computadora por si necesitas hacerlo. El reproductor, la grabación, cómo lo vas a hacer, en qué tipo de canales, la calidad y todo esto puedes dejarlo como tal. En la parte de la reproducción, vista previa, vista previa del recorte y tiempo de búsqueda al reproducir. La grabación, pues ahí está, las otras pistas mientras se graba. Aquí está, eso ya lo vamos a razonar en unos momentos. No te vayas del video porque aquí viene la parte más interesante. Tenemos la instalación de dispositivos MIDI, así que si tienes alguno puedes hacerlo y lo puedes seleccionar acá. Está la calidad, esta déjala como tal, si estás empezando, está bien la calidad media. Ahora sí, ya tienes una computadora más avanzada, puedes cambiar acá tus preferencias. Luego está la interfaz, que ahí ya te ofrece lo que es esto, vaya sorpresa. Tenemos idioma que pues obviamente tú decides si ponerlo en otro idioma si estás aprendiendo otro idioma y quieres pasar tu computadora completamente al otro idioma pues aquí posiblemente encuentras una opción y luego tenemos el tema aquí yo estoy utilizando el ligero porque es el de la actualización pero también está el clásico el oscuro el de alto contraste y también existe un personalizado si tú quieres personalizarlo pues ya puedes encontrar algunas personalizaciones especiales en cuanto a las pistas tenemos acá esto como tal lo vamos a dejar ahí comportamiento espectrogramas que ya nos ofrece si tú eres una persona que ya lleva esto de manera avanzada puedes utilizar escala colores y algoritmo a la hora de importar y exportar aquí puedes observar que tenemos el estilo de etiqueta exportada estándar y la ex al exportar archivos alegro pues lo puedes hacer con un tiempo en segundos o en compases, como tú decidas hacerlo. La importación extendida, bibliotecas, aquí está. Es bien importante que para exportar el audio a la hora de finalizar tus grabaciones y ya tengas todo completo, tengas esto, la biblioteca FFMPEG. Acá la vamos a localizar, a pesar de que ahora la tengo instalada, si la quiero localizar, aquí está en programas y ya nos aparece una carpeta. Totalmente exclusiva para el AV Format-59.dll Que sería el sustituyente de LAME Que teníamos que instalar anteriormente Y si no lo tienes Entonces lo que puedes hacer es descargar Acá automáticamente te tira a la página De las preguntas frecuentes De la instalación de la biblioteca de importación y exportación Del ffmpeg Le damos acá en esta partecita y automáticamente te va a llevar a este punto en donde te va a dar un tutorial de cómo instalarlo. Está en inglés, pero si pues deseas hacerlo de manera en español, ya solo traduces la página y sin ver el video y gastar tanto internet, pues ahí está. Descargas esto, ejecutamos, leemos y aceptamos, seleccionamos para instalar, finalizar la instalación y reiniciamos Audacity. Vaya, qué bueno. Le das acá, te tira directamente a la descarga, lo traduces pues para que lo puedas tener. Aguas con la publicidad, vaya que no nos están pagando por esta publicidad. Aquí está, para 64 y para 32. Bits. Tú decides cuál eh, descargar. En mi caso, estoy utilizando lo que son los 64. Está listo y ya tienes las instrucciones anteriormente. Puedes pausar el video si sientes que voy muy rápido, pero quiero hacerlo de manera más concreta posible. Muy bien. De ahí le damos a aceptar y listo, ya está todo. Muy bien. Si quieres descargarlo, pues aquí también te aparece otra opción que va directamente por si no lo tienes de cajón. Las carpetas, tenemos advertencias. Esta, déjalas todas en check. Y los efectos, que ahí está la agrupación, atajos, aquí te tira la infinidad de atajos y todas las opciones que te ofrece a la hora de presionar combinaciones de teclas que te pueden ayudar a ejecutar el programa de una manera más fácil. Así que por ahí está todo lo que te ofrece. Tenemos los movimientos que podemos utilizar con el mouse por si aún estás conociendo el mouse para este programa, pues allí está. Todo. Los módulos, que estos son unos módulos experimentales, actívalos si solo has consultado el manual de Audacity y sabes lo que estás haciendo. Y en este caso, acerca de esta aplicación o de este programa, pues está el check de comprobar actualizaciones para que cada vez que este programa se actualice puedas... Hacerlo y puedas estar al tanto de la tecnología que nos ofrece esta maravillosa empresa como lo es audacityteam.org, donde puedes descargar lo que es el programa. Muy bien, acá tenemos en el editor, pues deshacer, grabar, rehacer, grabar, borrar, duplicar, eliminar y todo. En seleccionar. Ahí están las partes para seleccionar. Yo creo que tú conoces los atajos. Y si no los conoces, pues acá vas a encontrar todo, nada, pistas, región, espectral, bloques de audio, desde el cursor, posición almacenada del cursor y pasos por cero. A la hora de ver, tenemos ampliar, ajustar pistas, saltar, historial. Aquí te tira ahora un historial completo de lo que has hecho. Y ya puedes... Darle allí para poder regresar, por ejemplo, al proyecto en cero o para poder hacer tu selección de lo que querías ver de tu historial. Nos trae ahora lo que es un mezclador. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, acá tenemos uno solo porque tenemos una sola pista. Y si le damos control D nos crea dos pistas y le damos control D otra vez, nos va a crear cuatro pistas porque estas son las que a la hora de duplicar nos va a tirar. Si duplicamos otra vez, le vamos al control D y van a ser entonces ocho pistas completas en donde vamos a poder observar y a cada pista le vamos a poder subir y bajar el volumen. Esto ya va tornándose y acercándose a Aquel programa de logo de color verde y anaranjadito. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta por allí. En este caso, yo lo que voy a hacer es borrar los canales y me voy a quedar solo con los primeros dos. Vamos a dejar este de abajo en silencio para poder tenerlo allí. Si tú deseas hacerlo desde acá, también puedes hacerlo, quitarle y ponerle el silencio a la pista. Muy bien. Tenemos también, aparte del mezclador, para poder nivelar por decibeles todo lo que vayas a grabar. Tenemos una barra de herramientas completa con todos los checks por default activados. A habilitar menús extra. Esto de acá te tira acá un menú extra donde está todo lo que son controles, herramientas, mezclador. ¿Qué puedes hacer con el mezclador? Incrementar, reducir, ajustar y todo lo que necesites. Editar y todos estos. Acá tenemos los Scriptables 1, que son selecciones, estable, establecer el estado de la pista y obtener preferencias. Y tenemos el Scriptables 2, que sería ya seleccionar, establecer pista y todo esto. La pantalla completa como tú decidas utilizarlo. En este caso yo no voy a dejar los menús extra porque los veo innecesarios para mí, pero si tú lo necesitas, puedes activarlo. Mostrar el nombre de la pista, solo sobrepone el nombre de la pista, es como ver el logo de tu telefonía en tu teléfono, entonces pues déjalo ahí sin ponerlo y mostrar el recorte en forma de onda que es como está acá ya. Muy bien, vamos a la reproducción, sí señor, porque es bien importante que tengan ustedes aquí a la orden. Muy bien, el punto importante y es que muchos de mis suscriptores me han preguntado y me han dicho, oye, ¿por qué empiezo a grabar con R? Le doy pausa o le doy la barra espaciadora para detener y le vuelvo a dar R para grabar y sigue grabando en la misma pista, en el mismo canal, que en este caso sería esta parte de acá. Si le damos R otra vez... ¿Verdad? Si le damos R, por ejemplo, ya terminamos acá. Pero le damos R, ya no nos crea un nuevo canal. Hola, estamos en un tutorial de Audacity. Y ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me crea un nuevo canal? ¿Por qué no me crea abajo la pista? Ok, esto es principalmente porque si estás cantando, y, ah, haces todo el respiro, entonces es mejor que le des pausa. Y continúas escuchando el audio si eres muy pilas y ya sabes muy bien en qué parte vas, listo. Ahora, si no, pues es mejor que crees una nueva pista. Para reajustar todo, control F, ahí se recuerdan de tener esto bien en cuenta. Entonces, aquí está. El punto de grabación es ese, que puedas pausar y continuar grabando después, si estás grabando un podcast, si estás grabando, pues, algún libro y estás pasándolo de texto a voz. Te da todas esas opciones. Grabar nueva pista, entonces es Shift R, pero ya empieza a grabar de una sola vez. Te lo quiero mostrar. Shift R. Shift -R. Y empieza a grabar lo que ya tenemos en el sistema. En este caso lo, lo graba de nuevo, pero ya empieza a grabar de una sola vez. Así que ya tienes que estar listo, ponerlo unos segundos antes y... Darle reproducción y grabar con Shift R. La grabación programada con Shift T. Shift -T. Y tenemos grabación punch and roll con Shift D y la pausa, pues ya se la saben. Reproducción, cursor, bucle y escaneo. Ahí voy yo solucionándoles por tantitos la vida. Agregar nuevas pistas. Aquí ya te tira una nueva pista. En este caso sería una estéreo. Y pues ahí te la tira en limpio y ya puedes darle entonces... Un clic por acá, le das para empezar y lo que puedes hacer entonces es silenciar la de arriba y empezar a grabar. Por aquí, vamos a ver. Empezamos a grabar para este tutorial. Tienes que presionarle acá en detener, porque si le das R, ahí se queda y se le vuelves a dar y le vuelves a dar, no se va a pausar. Empezamos a grabar para este tutorial. Listo, ahí se grabó lo que necesitábamos grabar. Muy bien. Vamos a continuar entonces el punto de reproducción. Acá las pistas, te dice agregar una nueva pista, mezclar, mezclar y generar en una pista. En una nueva pista, eliminar pistas, activar, desactivar, silencios, panorámicas, eliminar pistas, ordenar pistas y todo lo que está acá. En general, ya vamos a ver esta parte de generar que es un chirp, que es una pista de ritmo, que es un plug, que es un ruido y que es todo lo que está acá. Y los tonos especiales, que sería el DTMF, que esto ya es otro nivel, pero pues estas son parte de las actualizaciones. Ahora vamos al punto de efecto. Así que llegaste al punto de efecto. Coméntame un corazón azul y dime. Selvin, llegué al punto de los efectos y pues esto me lo vas a agradecer, administrar complementos. Esto aparece muy redundante en el programa en cada una de las selecciones de la parte de arriba. ¿Y qué son los complementos? Todo lo que necesitas tener habilitado para poder llevar a cabo tus diligencias en el programa. Lo único que está deshabilitado son los filtros clásicos, que en este caso es parte de la actualización para que ya no genere problemas. Entonces ahí está y listo. Ahora, acá, añadir efectos en tiempo real. ¿Qué es esto? ¿Por qué te ofrece acá otra vez efectos? Actualización y filtros, retraso y reverberación, distorsión y modulación. Te voy a comentar. Efectos en tiempo real, vamos a seleccionar la pista y le vamos a dar acá. Efectos en tiempo real. Aquí, en esta pequeña pantalla que te ofrece Audacity, vas a poder añadir un efecto. Lo puedes hacer acá en Audacity y vamos a agregar el clásico, el reverb. Allí está. Y puedes entonces darle play. She stay either. Y si lo apagas. She stayed either. Listo. Esto es en tiempo real, o sea que mientras tú lo tienes, lo puedes configurar acá. Y aquí están todas las configuraciones, lo dejamos como tal, tamaño de sala, tiempo y todo lo que está acá. ¿Por qué crearon esta parte? Para que no nos compliquemos. En este caso lo que voy a hacer es quitarlo y quitar esto. Ahí está y ahí lo vamos a dejar. A la hora de poner, por ejemplo, acá retraso y reverb, lo que hacemos es que como ya tenemos seleccionada la pista acá y entonces le damos aplicar, se aplica directamente y se queda ya bloqueada la pista con el efecto y ya no vamos a poder modificarla, ya no vamos a poder regresar porque si hacemos el efecto de nuevo se reaplica y se sobrepone. Y entonces ya no nos va a dejar editarlo como en tiempo real. Si tú ya conoces todos los parámetros que vas a utilizar en cada una de tus pistas y dejarlo como tal, pues entonces hazlo con esta parte. Ahora si quieres ir modificando y probando para poder experimentar, te recomiendo los efectos en tiempo real. Aquí viene otra sorpresa. Los que se quedan en el video. van a darse cuenta de que tenemos algo más. Aquí podemos obtener más efectos. Aquí está el plus de este video y podemos entrar directamente a la página de plugins.audacityteam.org y vamos a encontrar todo lo que está aquí. Tenemos el sitio que cuenta con enlaces de descarga, varios plugins para Audacity que se pueden utilizar para ampliar la funcionalidad de este programa. En este caso, si le damos por acá todos los plugins que podemos tener y... Pues aquí dice que todos los plugins en la selección de efectos en tiempo real pueden, se pueden usar de forma instantánea y no destructiva desde el panel de efectos en Audacity. Así que ahí está la instalación de plugins, te dice los plugins populares que puedes ir descargando y los complementos que tenemos en este caso el VST, que es bien importante, el VST3, tenemos el LATSPA y otras fuentes más. Si quiero descargar algo importante, aquí está. Muse FX. Aquí están todos los plugins que podemos hacer y si le damos acá en GVST ya pueden ustedes acceder a un pack completo, aquí dice Download All GV ST Plugins, o sea, G -V -S -T en español. <laughs> para los que les encanta hablar en inglés, ahí les muestro cómo va mi inglés. Quitamos esta publicidad y listo. Aquí nos dice descarga todos los plugins para 64 bits, que es lo que yo uso. Y pues ya tengo acá en mis descargas algo bien importante, que es en este caso el plugin. Y ahí adentro vienen todos todos los plugins que necesitamos para nuestro Audacity así que ahí está esa es una de las sorpresas que les quería mostrar hoy y bueno para que ustedes lo tengan en tiempo real pueden aplicarlo y si lo apagan acá oiganme si lo apagan acá saben que stayed... ahí se queda Ahora, a la hora de lo que son los otros efectos, volumen y compresión, aquí está todo. Ustedes creo que ya se saben la configuración anterior y si la quieren volver a hacer, pues pueden volver a probar acá y experimentar. La aplicación de la atenuación es para aparecer o desvanecer progresivamente el tono y el tempo, que solo te recomiendo cambiar el tono más no el tempo, ecualización y filtros. Esta es otra de las sorpresas que les traigo porque hay mucha gente que dice: ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Pues tómate el tiempo para poder ver. Acá está la ecualización en curva de filtros. Y permítanme, solo voy a seleccionar. Aquí te tira. Ecualización de curva de filtro y te va a tirar esto y si quieres algún ajuste predefinido puedes utilizar los que ya conocíamos antes radio AM para que se escuche como que está en la radio o definitivamente la que usábamos en los videos anteriores del teléfono deberíamos de ver en los videos siguientes si lo podemos hacer en tiempo real para que se pueda ecualizar de esta manera ahora si quieres hacerlo con la ecualización gráfica, también lo puedes hacer, solo que acá te tira menos valores predefinidos originales, solo realza graves, recorta graves, realza agudos o recorta agudos. Eso es lo único que te puede ofrecer la aplicación a la hora de hacerlo en este punto. Y luego reducción de ruido y reparación, ya vamos a ver eso, cómo eliminar el ruido en la voz, retraso y reverberación la distorsión y modulación y las especiales que tenemos inversión, repetición, revertir y truncado de silencios, agregar bloque y todo esto que ya son otras cosas que vamos a ir conociendo más adelante en el programa. Así que amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Yo soy Selvin la Voz. No se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones porque hay mucha gente que no la activa y estarse pendiente del canal porque voy a estar subiendo el calendario de diciembre. Vamos a ver cuántos videos tendremos en diciembre. Creo que va a ser cada viernes que se va a subir un video y luego entre semana pues de repente voy a ir soltando algunas sorpresitas sobre este programa. Hoy los quiero dejar. Con que me dejen un buen like, déjenme un comentario, ya saben de qué país me escriben, un corazón azul si llegaron al punto que les dije y si llegaron al final de este video, por favor vayan a seguirme en Instagram, que por ahí voy a estarlos saludando si ustedes me escriben y si tienen dudas, déjenla en los comentarios, será en una próxima y con permiso.